Mi nombre es Rodrigo Rodríguez Tornquist. Quería agradecer a todos los que participaron, los que se acercaron a la presentación y particularmente pedir disculpas a aquellos que no pudieron ingresar. Tuvimos la suerte de que la convocatoria nos sobrepasó y hubo mucha gente que quedó afuera, así que queremos pedir disculpas y agradecer por la molestia de haber venido, y los invitamos a ver en el sitio de Metro Plus la presentación online, y desde ya que quedo a disposición para cualquier duda, consulta o comentario que pueda ser utilizado. Muchísimas gracias y es un placer estar acá en Medellín disfrutando de esta gente y en el Foro Urbano Mundial invitado por Metro Plus. Saludos. Buenas tardes, es un honor para Metro Plus estar hoy participando en el Foro Urbano Mundial. Agradecerle su asistencia y su interés en este tema tan relevante para nosotros. Metro Plus es una entidad descentralizada del municipio de Medellín y no podíamos dejar pasar este espacio de participar aquí porque nuestro reto es ofrecer la movilidad sostenible. Un proyecto de movilidad que más que eso es un proyecto de transformación de ciudad. El desarrollo urbano hace parte del objetivo de Metro Plus. En eso estamos trabajando de la mano con el municipio en todo el Valle de Aburrá. Mil gracias por su asistencia. Le cedo la palabra al vicealcalde de Medellín también para que les dé una bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta conferencia de nuestro experto Rodrigo Ramírez, Rodrigo Rodríguez. Realmente desde el momento que asumió la alcaldía el doctor Aníbal Gaviria Correa, se comprometió con un proyecto de ciudad que definiera una política pública de transporte. Es así como hemos avanzado en ingentes inversiones y hoy podemos decir con toda tranquilidad que tenemos un sistema multimodal, incluyente y sostenible del transporte masivo, del transporte público colectivo, no solo en la ciudad de Medellín, sino en el área metropolitana. Nuestro sistema compuesto por el Metro de Medellín, el Metro Plus, los cables, los tranvías, tanto el de la calle Ayacucho como el de la carrera 80, en donde se van a invertir recursos por más de 3 billones de pesos, e igualmente las rutas alimentadoras, hace que esa estructuración de un sistema público incluyente, económico y cómodo pueda realmente ser integrado y posibilite aquello que es lo más fundamental para la ciudad: un transporte para no solo los estratos 1, 2 y 3, los más pobres de la población, no tengan la necesidad de acceder a su vehículo particular, sino los ricos, los de los estratos 5 y 6, puedan utilizar en forma masiva el transporte público de la ciudad. Vamos seguramente a recibir muchas enseñanzas del doctor Rodrigo Rodríguez y esperamos que sus aportes nos sirvan para mejorar todas las brechas y poder alcanzar a la terminación de nuestro gobierno una ciudad más sostenible, más incluyente y mejor en la calidad de vida para todos sus habitantes en los temas del transporte público colectivo y del transporte público masivo de Medellín. Bienvenido, doctor Rodrigo, y esperamos que se sienta muy a gusto en nuestra ciudad. Esta es su casa. Muchas gracias, vicealcalde. Gracias. Agradecemos al doctor Jesús Aristizábal Guevara, vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad de Medellín. Y a continuación damos paso a nuestro invitado Rodrigo Rodríguez Tornquist, experto internacional, investigador del Massachusetts Institute of Technology. Es especialista en políticas de desarrollo urbano sostenible, bajas en carbono y resilientes al cambio climático y miembro y cofundador de la Asociación Civil Sustentar, dedicada a la promoción del desarrollo sostenible. Dirigió desde su creación el Departamento de Seguridad y Ambiente de la Administración Nacional de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, de la República de Argentina. Bienvenido entonces, Rodrigo. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan bien. Gracias. Muchas gracias, señor vicealcalde. Muchas gracias a Metro Plus. Muchas gracias a todos por la paciencia
Y ante todo, mil disculpas para aquellos que se quedaron afuera. Hubo algunos temas de organización, así que quiero agradecerles de corazón por haber esperado. Es un honor para mí estar en Medellín, es un honor estar en el Foro Urbano Mundial, invitado por Metro Plus. Y bueno, la idea es hablar un poco sobre el rol del desarrollo de la infraestructura para el sistema de transporte público orientado hacia la accesibilidad en Medellín desde una perspectiva internacional. Para esto vamos a hacer un desarrollo de las tendencias, una identificación de qué es lo que nos llevó hasta acá, cuáles fueron los principios y los objetivos que nos llevaron hasta esta situación actual, en dónde estamos actualmente, hacia dónde queremos ir y cuáles son los instrumentos que podríamos utilizar y cuál es el rol del sistema de transporte público para estos objetivos. Principalmente es importante identificar cómo llegamos hasta acá, cómo se estructuraron nuestras ciudades. Nos asentamos en ciertos y determinados lugares por las características geográficas y por las características climáticas en nuestros territorios, y eso fue lo que dio origen a nuestras ciudades. Y el desarrollo urbano a partir de la posguerra para acá, que fue cuando se dio el mayor proceso de urbanización, se estructuró en función del uso del automóvil. Todos compramos un modelo de movilidad orientado al uso del automóvil, donde todos creíamos que podíamos tener nuestro automóvil, podíamos movernos ilimitadamente, con un combustible muy barato, como era la gasolina, y eso iba a ser una panacea universal para los problemas de movilidad y para los problemas sociales y económicos. Esto generó también una situación de competencia, con una imagen de estatus social, donde el cual el que tiene el auto más grande y el que ocupa mayor espacio se posiciona cada vez mejor. Y alguien dijo, el mítico alcalde de Curitiba, que Jaime Lerner, que el automóvil es como el cigarrillo del siglo XXI. Todos pensamos que esto era fantástico y que no iba a generar ningún problema y que con esto íbamos a encontrar un progreso ilimitado. Los resultados de esto nos llevaron a escenarios de altísima congestión, donde no hay espacio para movernos, una altísima contaminación, donde entre todos nos hemos arreglado para alterar los patrones climáticos que tardaron millones de años en llegar a ser como fueron hasta el principio de la Revolución Industrial, y en los últimos 50 años los hemos alterado de manera alarmante. Ahora vamos a hablar de la problemática del cambio climático. La afectación del uso de los espacios públicos, el tema de ir encerrados, nos aleja de la vida en sociedad, nos aleja de la democratización. Y se generó una percepción social negativa del uso del transporte público, donde solamente va el transporte público aquel que no puede acceder al automóvil. Y esto se traduce en una inequidad social, en una diferencia social muy grande, que claramente no puede seguir, y un maltrato al pasajero. En todos los sistemas de transporte público, generalmente el pasajero tiene que resignarse a dejar su dignidad cuando entra, llega a un lugar oscuro, lo empujan, lo maltratan, hasta que tiene que salir y a partir de ahí puede seguir su día. Es casi un espacio donde uno se tiene que tapar los ojos y hacer de cuenta que no va. Bien, Medellín, ante este modelo, se consolidó como una ciudad industrial en el siglo XX y en el siglo XXI dio los primeros pasos hacia una ciudad innovadora y sostenible. Y esta visión de transformación urbana es muy reconocida a nivel internacional. Gran parte de los que asistimos a Medellín para el Foro Urbano Mundial estamos atendiendo y tratamos de comprender cada vez mejor cómo funciona el sistema de movilidad de la ciudad y qué fue lo que generó su transformación. Nadie opina que Medellín sea Disneylandia. He hablado con mucha gente de Medellín y me plantean, bueno, pero hay un montón de cosas que mejorar. Lo que sí se ve en Medellín es qué se puede hacer cuando una sociedad y un liderazgo político toma la decisión de avanzar hacia mejorar el sistema de transporte público. Hay casos que son muy interesantes, como las bibliotecas, los parques biblioteca, las transformaciones que se hicieron en Santo Domingo con el Metrocable, utilizando tecnologías turísticas que no se utilizaban para transportes masivos y que fueron incorporadas para extender un sistema integrado de transporte con unos impactos sociales increíbles. El Metroplus en Manrique Aranjuez, uno lo recorre y me cuentan la historia de lo que era antes el Metroplus, y era una zona perdida donde uno no podía ni siquiera transitar, y hoy ve a la ciudadanía en la calle adueñándose del espacio público. Eso es muy interesante. La ciudad se merece ese premio que se ganó ganándole a Nueva York, a Tel Aviv, en términos de innovación y sustentabilidad, y creo que va en un camino muy interesante. Sin embargo, es importante y es sano reconocer que hay cuestiones que hay que encarar y que hay que desafíos que hay que mejorar, de manera que vamos a revisar algunos como para identificar qué es lo que viene.
Básicamente tenemos un principal objetivo social, que es que el sistema de transporte tiene que estar orientado hacia la accesibilidad. Tenemos que fomentar un sistema que nos permita que cada ciudadano pueda ser parte de la sociedad, pueda acceder a sus necesidades de trabajo, de educación, de esparcimiento, de una manera sostenible, en lo posible caminando, integrar el planeamiento de uso de suelo para hacer que la gente no tenga que ir a la centralidad, sino generar nuevas centralidades, que cada corredor que se extienda genera una densificación y genera un crecimiento a partir de la identidad cultural de cada barrio donde se extiende ese sistema de transporte. En materia ambiental hay un desafío muy interesante y me voy a detener un segundo. Clásicamente hablamos de la agenda ambiental como cómo hacemos para reducir el impacto ambiental, cómo hacernos para cuidar al ambiente. Y generalmente en nuestro inconsciente pensamos en las ballenas del Ártico o algo que es absolutamente ajeno a nuestra realidad cotidiana. Hoy, con lo que estamos viviendo, ustedes lo vieron claramente en las dos últimas suspensiones que tuvo el sistema Metro por las inundaciones del río Medellín. Hoy tenemos que incorporar a la agenda el desafío de adaptarnos y de cuidarnos del ambiente, porque hemos alterado los patrones climáticos, hemos desarrollado una ciudad ante unos patrones que ahora han cambiado y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para proteger las infraestructuras estratégicas y proteger a aquellas poblaciones vulnerables que están en lugares que sabemos que están ante riesgo de inundaciones, de deslizamiento. En materia económica es muy importante integrar también el sistema de movilidad para promover la competitividad. Y en materia institucional claramente hay enormes desafíos hacia atender a una autoridad o a una mesa de diálogo muy compacta, muy fuerte, donde todas las jurisdicciones, tanto a nivel nacional, provincial y local, trabajen en conjunto para tener una planeación conjunta, una implementación del desarrollo, una gestión y un mantenimiento integrado que permita un uso eficiente de los recursos públicos, que son muchos. Para esto, ¿cómo tenemos que accionar? Es importante identificar la visión, hacia dónde queremos ir. Ustedes lo tienen claro, Medellín visionó en la década del 90 hacia dónde quería ir. Ahora hay un momento muy interesante y una gran oportunidad en la revisión del POT. Hay que rediscutir, hay que integrar estos objetivos a la agenda, cómo queremos que sea la ciudad, cómo queremos que acceda y cómo queremos movernos, cómo quiere moverse cada uno de ustedes y cómo esto se traduce a las acciones de gobierno que posibilitan ese cambio. En la década del 90, con la globalización, en un momento nos mareamos y creímos que había modelos que podíamos incorporar y que podíamos copiar. En Copenhague se manejan así, hagamos esto acá que va a funcionar perfecto. Eso cada vez es menos válido, cada vez más vale el enfoque territorial, cada vez más tenemos que ir a preguntarle al vecino cómo la estación se tiene que adaptar a las características y a las necesidades de ese vecino. E incluso en términos territoriales, lo que funciona en Aranjuez no funciona en Envigado ni en Itagüí. Es importante la participación, es importante entender que cuando uno promueve la participación y promueve un mejor sistema de transporte, está promoviendo la democracia, está promoviendo una nueva conciencia de unidad y de construcción comunitaria. Es mucho más que un simple sistema de transporte o una obra. Entonces, estos nuevos desafíos requieren de nuevos enfoques. Y principalmente tenemos que entender que esto se trata de un cambio cultural en la forma en que estamos desarrollando nuestra civilización. Es muy profundo el concepto, pero realmente no tenemos plan B. Tenemos que repensar cómo hacer para promover una ciudad en la que todos seamos iguales, en la que todos empujemos para el mismo lado y redistribuir los espacios públicos y generar las transformaciones urbanas de manera de promover acceso a oportunidades para todos por igual, como decía el vicealcalde. Sin importar los estratos sociales, lo que tenemos que hacer es tener sistemas que nos permitan a todos acceder a esas oportunidades. Principalmente tenemos que tener un abordaje totalmente innovador. Rompamos cualquier esquema de lo que pensamos en los últimos 50 años al momento de pensar y diseñar los sistemas de transporte. Hay nuevos paradigmas, como son el de evitar la necesidad de realizar viajes por medio de la integración de uso de suelo, como hablábamos recién, rezonificando, generando nuevos usos más cercanos al vecino, descentralizando la administración para que el vecino no tenga que ir al centro permanentemente. Hay que tener un abordaje territorial considerando esto que decimos, las características y las necesidades de cada ciudadano. Hacer un uso eficiente de los instrumentos de políticas públicas. No se trata solamente de la obra. Para remover las barreras de la accesibilidad tenemos que utilizar todos los esfuerzos regulatorios, económicos, por medio de política de tarificación que haga más interesantes el uso del transporte público. Generar mejor información y socializar la información entre los distintos actores que estudian el sistema. Esto es vital. Lo que no se mide no se puede cambiar. Por lo que estuve leyendo y lo que estuve hablando con ustedes, hay muchos municipios que tienen información y no la socializan con el todo. Es imposible pensar un área metropolitana
sin considerar el sistema urbano en el que se inserta. Es imposible que haya un municipio que se desarrolle si el de al lado se está cayendo abajo. No hay manera. Esto es importante y es un tema a atender. Es importante recuperar el espacio público, es central recuperar el espacio público. El espacio público, desde que tenemos uso de razón como comunidades, es el espacio democratizador por excelencia. Es donde se convive, es donde se conoce al vecino, es donde se discute. Yo crecí jugando en la vereda. Y yo le decía a mi madre, me voy a jugar a la vereda, y se quedaba tranquila. Hoy, ¿cuántos de nosotros nos quedamos tranquilos cuando los hijos nos dicen voy a jugar a la vereda? Pocos. Bien, ahí hay una cuenta pendiente. Tenemos que recuperar ese punto. Y el sistema de transporte, con esto que planteamos de las transformaciones, lo que hace es animar al vecino a salir cuando recupera el espacio público. Y esto, en términos de política de seguridad, se llama prevención situacional. No hay mejor política de seguridad que incluir socialmente. No hay mejor política de seguridad que generar control social. Y ese control social se da cuando el vecino vive el espacio público, sale a la vereda, va a la plaza. Entonces el espacio público no es del ladrón, el espacio público es del vecino. Si uno se encierra en el auto y uno tiene miedo a salir, el ladrón gana. Y obviamente cuando uno sale tiene altas probabilidades de ser robado. La única forma es unirnos entre todos y recuperar el espacio público. Y aparte aumenta la calidad de vida muchísimo. Para todo esto, la promoción del transporte no motorizado también es interesante. Hay mucho por trabajar ahí. El 26% de los 5 millones y medio de los viajes que se desarrollan en el Valle de Aburrá se hace mediante caminata. Solamente el 0,7% utiliza la bicicleta. ¿Cuántos de esos casi 2 millones de habitantes que caminan permanentemente podrían usar la bicicleta si el ambiente urbano fuese más amigable? Si no tuviesen miedo a que el que viene manejando le tire el auto, al maltrato, al que va en la bicicleta diciendo ¿qué hace este tipo usando mi carril? Digo, ahí hay mucho que trabajar. Y principalmente hay que entender que esto es un proceso que se basa en la participación pública. La visión que permitió este cambio fue una demanda ciudadana. El liderazgo político que permitió esta transformación tuvo participación ciudadana. Cada una de las obras, con las vedurías y con los comités ciudadanos, genera calidad en la obra por medio de la participación. Con el vecino que se anima a ir y decir, señor, esta estación no me gusta. Bien, perfecto, sentémonos y conversemos y encontremos el modo para hacerlo más amigable con su barrio. Esto es un enorme desafío. Con lo cual, rompamos los esquemas. Rompamos totalmente los esquemas y vayamos en esta línea innovadora para mejorar el sistema de transporte público como debe ser, para promover una movilidad que permita la accesibilidad equitativa para todos. El sistema de transporte actualmente empezó, haciendo un poco de historia, en el año 95 comenzó efectivamente la construcción del metro. En estos días le pregunté a varios habitantes de Medellín, ¿cómo se imaginan la ciudad si no hubiese existido el metro? Y todos me respondieron igual. Se quedaron en silencio y me miraron. No sé. La ciudad, en 20 años el metro ha sido parte estructural, integral de la identidad de Medellín. Nadie piensa cómo se puede mover en la ciudad sin el metro. Y seguramente que en su momento habrá habido alguno que habrá pensado que es una locura. Esto es muy interesante. Los metrocables son un caso de estudio internacional. Los beneficios que ha traído en términos sociales los estudiamos en todas las universidades del mundo. Acá hay muchísimo para hacer por el componente social también. El BRT Metro Plus en el corredor Manrique-Aranjuez ha generado unos cambios importantísimos en términos de integración social. Lo que me dicen todos es, en ese barrio no se podía caminar. Y hoy uno camina y está toda la gente en la vereda. Incluso hay algo muy promisorio. El otro día veía en las cazoletas de los árboles cómo la gente se arregló para hacer unas tablitas de madera, para hacer unos asientitos y sentarse y ganar ese espacio de la cazoleta, que es medio metro cuadrado, para sociabilizar, para hablar con su vecino, para sentarse a tomar un tintico, como le dicen ustedes, y conversar y participar de la vida pública. El Encicla, que está en pañales, pero está avanzando fuerte. Hay muchos colectivos que lo están empujando. Hay muchísimo por trabajar. De ese 0,7%, estoy seguro que si se sigue en la línea del Encicla, se puede pasar a un aumento muy considerable en el uso de la bicicleta, definitivamente. Y les digo algo, no es una cuestión climática, como muchos dicen. En Copenhague hacen 20 grados bajo cero, en Boston, donde vivo, hace 20 grados bajo cero, y la gente anda en bicicleta igual, abajo de la nieve. Felices de la vida, con una sonrisa. Porque cuando uno empieza a entender que la movilidad puede ser un espacio de esparcimiento, es genial. Andar en bicicleta, caminar por la calle, es esparcirse. Es un momento de contacto con el ambiente en el que uno vive. Es realmente, uno le puede encontrar un gusto muy interesante. En términos del sistema de transporte, estos cuatro componentes que hablamos conforman el sistema integrado del transporte del Valle de Aburrá. Hay un trabajo interinstitucional muy interesante, hay muchos arreglos por generar, hay mucho consenso y hay mucho por trabajar y por mejorar en este sentido para eficientar el sistema.
Actualmente el sistema de los 5 millones y medio de pasajeros está llevando 670 mil pasajeros por día, mientras que en el resto del sistema de transporte de pasajeros, con los buses, con los alimentadores, lleva 1.600.000 pasajeros. O sea, el 50% de los 5 millones y medio de viajes se realizan en el transporte público. Si a eso le sumamos el 25% más que se desplaza caminando, tenemos que el 75% de la ciudadanía se desplaza utilizando sistema de transporte público o no motorizado. ¿Cuánto le corresponde del espacio público a ese 75% de la población que usa estos modos en comparación con el 14% que usa el auto o el 11% que usa la moto? Es un tema para considerar en el POT y es un tema para considerar cuando uno planifica la ciudad. ¿A qué apunta el sistema? Expandir los corredores MetroPlus hacia el occidente, el nororiente, el sur y el norte. Expandir el tranvía, expandir el sistema de cables y llegar a 1 millón de pasajeros por día. El sistema integrado actualmente es interesante también, a mí me costó entenderlo, pero es interesante entender que es un sistema, el de MetroPlus está integrado al sistema integral de transporte del Valle, pero tiene una separación vertical. El desarrollo de la infraestructura lo hace MetroPlus, pero la operación sigue siendo integrada al sistema Metro. Y este es un tema interesante. Y uno de los grandes desafíos es promover cada vez más la integración física, la integración tarifaria y la integración operacional. El tema de que uno puede usar con la tarjeta cívica, subirse al sistema MetroPlus, bajarse, subirse al metro sin tener que volver a pagar o poder pagar un excedente mínimo, promueve el sistema. Estos son los instrumentos económicos que hay que trabajar. En términos de beneficios, hablamos de cantidades, pero particularmente hablamos de beneficios ambientales, hablamos de mejora de la accesibilidad, acercar al vecino, acercar al ciudadano a las oportunidades, mejorar la infraestructura, hacer una infraestructura amigable, y que la infraestructura no muera y no termine el día que se inaugura la obra. El vecino tiene que participar en el cuidado y en la intervención del espacio público. El ejemplo de las sillitas para sentarse en la cazoleta es central. Si los vecinos se organizan y plantean desde un colectivo que quieren pintar una vereda o que quieren pintar un espacio público, que quieren desarrollar actividades culturales, le dan vida a la infraestructura. Los carnavales, las reuniones culturales, las expresiones de los colectivos en el espacio público son muestra de ellos y son centrales. Hay que darle vida al espacio público. Y ante todo, recuperar el uso del espacio público, renovarlo, darle vida con nuestra participación. En términos concretos, hablamos de construcción de corredores verdes con carriles segregados en el caso de MetroPlus. Y acá hay que hacer un comentario, porque esto no es gratuito y esto no es fácil. Estos desarrollos generan tensiones, principalmente entre lo público y lo privado. El del automóvil tiene que ceder espacio y tiene que entender que va a tener que ir por una vía paralela cuando toda la vida se le ocurrió ir por el medio. Ahora, lo que tiene que entender ese señor es que porque él se corra por el otro costado, por cada uno 160 personas pueden ir por la vía del carril segregado. Entonces, la relación hace abrumadora la justificación de seguir en este sentido. Por otro lado, se genera obviamente una tensión entre el ambiente construido, entre este ambiente que hablamos pro automóvil y estas transformaciones urbanas que apuntan a mejorar el espacio, con lo cual la obra de infraestructura y el desarrollo en el espacio público obviamente genera molestias al vecino, genera cambios y la única forma de hacer que esto sea amigable es que el vecino participe. Las vedurías son centrales y créanme que no todos los países lo tienen. El tema de tener una persona acreditada que pueda entrar a la obra, que pueda comunicarse con las autoridades y decir, señores, esta acción es la acción de la ciudadanía y usted está siendo el instrumento de materialización de esta infraestructura, es central. Hay que ejercer la participación pública. Y no solamente en el momento del voto, sino que hay que ejercer la participación pública positiva con esta cultura metro que también es tan importante y tan central, de cómo uno ve cómo el pasajero está totalmente apropiado con el sistema. Bueno, la extensión del sistema y la consolidación del sistema también tiene que ser apropiada por el ciudadano. En términos de diseño, el planteo apunta a mejorar la calidad de vida. Todos los nuevos corredores tienen losetas táctiles para no videntes, que son las nuevas normativas en materia de desarrollo urbano. Mobiliario para que la gente se pueda sentar en las calles a disfrutar, a descansar, a socializar abajo de un árbol. Esto es central. Promover nuevos árboles, mayor árbol. Hay que llenar la ciudad de verde. No sé si vemos acá lo que había antes en términos de árboles y lo que hay ahora. Sin árboles no podemos caminar por la calle cuando tenemos estas olas de calor de la cual todo el mundo está quejando. O sea, no es solamente una cuestión estética. Si no promovemos
la forestación urbana, la calidad de vida nuestra termina porque tenemos que andar con el paragüitas por todos lados. Esto es central, el efecto térmico que esto genera, la mejora de la calidad de vida, es central. Y ante todo esto, mejora la salud pública y mejora la accesibilidad. En fin, MetroPlus es simplemente un instrumento de la ciudadanía para apoyar esta búsqueda, esta visión. La visión tiene que ser rediscutida. La forma en que se desarrollan los proyectos está en un sentido, yo veo, por lo que veo, y hago una observación absolutamente objetiva, porque no tengo ninguna relación con MetroPlus ni con el sistema de transporte, veo un grupo de trabajo muy profesional que está apuntando a mejorar los estándares corporativos. Y veo también muy autocrítico diciendo, bueno, esto hay que mejorarlo, sigamos trabajando. Y esa creo que es la actitud correcta. En términos de reflexiones finales, para cerrar, porque estamos cortos de tiempo, la tendencia pasada es insostenible y es riesgosa. Sabemos que eso no va más. No podemos seguir haciéndonos los distraídos con respecto a un cambio climático que ya llegó. No podemos, no tenemos ningún margen para hacernos los distraídos con respecto a las presiones internacionales que vamos a tener con respecto a la limitación de posibilidad de utilización de energía, y vamos a tener que arreglárnoslas para seguir creciendo, consumiendo menos energía o haciéndolo de una manera más eficiente. Por otro lado, en materia social no podemos seguir haciéndonos los distraídos con respecto a una situación social que deja cada vez más gente fuera del sistema. Tenemos que parar la pelota, pensar cómo hacer para integrar a la gente y hacerla parte de la ciudadanía y que mayor cantidad de gente pueda gozar de los beneficios del desarrollo. Nadie se puede desarrollar en una comunidad que no se desarrolla. Este es un principio básico. No podemos pensar en el éxito encerrados, militarizados, cuando a dos cuadras tenemos gente que no llega a comer o no puede acceder a sus necesidades básicas. Es necesario integrar las agendas y hay que balancear los objetivos. No tenemos recursos para trabajar sobre todos estos desafíos por separado. Tenemos que pensar, tenemos que colaborar, tenemos que dialogar y tenemos que consensuar para entre todas las jurisdicciones trabajar y meter lo mejor de nosotros para poder alcanzar los objetivos que estamos planteando. Las transformaciones que tenemos que hacer requieren tiempos muy reducidos, con lo cual hay que fortalecer muchas capacidades. No hay soluciones gratuitas, baratas ni de corto plazo. Esto es caro, requiere un bolsillo muy generoso, requiere mucha decisión ciudadana de sostener las políticas. No es un tema solamente de una administración, sino que lo que inició una administración lo tienen que ir retomando los distintos gobiernos, y los ciudadanos tienen que estar permanentemente exigiendo a cualquiera que quiera conducir la ciudad que siga con esta línea. Tiene que ser central. Hay que premiar también con el voto al que plantee la discusión de las cuestiones estructurales. La política generalmente se queda en la miopía electoral, cómo ganar las próximas elecciones y plantear una solución genial para adelante. No existe. Ante los desafíos que estamos planteando, un ambiente que se constituyó en 60 años no se cambia en una administración, se cambia en muchísimos años más. Y esto tiene que tener un sentido. Lo importante es identificar el norte y seguir en ese sentido con mucho compromiso. Los proyectos de transporte y particularmente las acciones de MetroPlus son la acción de la ciudadanía en el espacio público, son intervenciones urbanas de la gente, y esto es importante entenderlo. No es un privado. En el siglo pasado, generalmente los desarrollos de transporte, como en mi país, eran de un privado que seguía las rutas en función del mejor rédito económico. Hoy tienen la suerte de que tienen empresas públicas muy eficientes que pueden implementar y que pueden desarrollar sistemas de transporte público de cara al ciudadano y de cara a las necesidades del ciudadano, y el ciudadano tiene que hacer valer esto. Medellín definitivamente va en el sentido correcto. A cualquier persona que le pregunten del Foro Urbano Mundial que sea especialista en temas urbanos, le va a decir que Medellín es un caso muy atendible y muy estudiado. Hay muchísimo por hacer, sin duda. Ustedes sabrán darse la discusión para qué es lo que se necesita. Pero sin duda, el haber tomado la decisión política de plantear estos temas, integrarlo en la agenda pública y tener el coraje de solucionarlo cuando seguramente desde el otro lado se plantean cuestiones más coyunturales, es un tema encomiable y es un tema que hay que reforzar de la ciudadanía. Por último, desde la discusión de la visión, desde la discusión en el plan de movilidad, desde la discusión en cómo se asignan los recursos, desde la discusión de cómo se diseñan los corredores específicos en el barrio, en la casa de uno, hay que participar. Si no participamos, como decimos nosotros, si no se queja, no se queje. Hay que participar, hay que ser activos, hay que formar colectivos. Tienen muy buenos colectivos que tienen muy buenas ideas y muy buenas capacidades, y decir, señores, esta es nuestra idea de cómo queremos que sea esta estación. Esta es nuestra idea de cómo queremos que sea el corredor. Creemos que esta ruta es mejor, ¿por qué?
porque esto nos impacta directamente sobre nuestra vida, nos impacta sobre nuestra posibilidad de transformarnos, de mejorar, de evolucionar, por cómo nuestros hijos van a acceder a la educación, por cómo vamos al trabajo, cuánto le destinamos de nuestro presupuesto al transporte público. Esto es un sistema de la gente y la gente es la que se lo tiene que adueñar. Muchas gracias, muy amable, y espero poder tener espacio para alguna pregunta. Agradecemos a nuestro invitado Rodrigo Rodríguez. Ya se agotó nuestro tiempo en este escenario y la programación continúa, por ende vamos a abrir un espacio a la salida para quienes tengan algunas inquietudes con Rodrigo, vamos a atenderlas en la parte de afuera. También les recuerdo que Metroplus S.A. los invita a un almuerzo. Todos los que participaron de esta ponencia tienen derecho a recibir su almuerzo aquí en la salida. Les agradecemos mucho. Feliz tarde.